artístico internacional en el que hace ya 10 años que estamos trabajando. Quería agradecer primero a todos ustedes por habernos acompañado y a todos los artistas de distintas nacionalidades y de distintas colectividades y de distintos lugares que apostaron a esta integración, y tanto en el escenario como en bambalinas la pasamos súper bien. Esperamos que ustedes también. Queríamos agradecer e invitar al escenario también a quienes hicieron posible que esto sucediera. A la concejala de Cultura de Mislata, a la señora Pepi Luján, la invitamos al escenario. Un fuerte aplauso, gracias. Invitamos de la Asociación Andaluza a Javier. Ah, ahí estaba. A Margarita Ror, de la Casa de Rusia, directora y directora del ballet. Muchas gracias. A Luz Marina Estigarribia Díaz, de la colectividad de Paraguay, del grupo Mburucuyá de Paraguay. A la profesora Laura Capó, de Uruguay, y representa a Brasil también, es de la frontera de Uruguay-Brasil. Del ballet folclórico La Candelaria, de Quines, San Luis, Argentina, la profesora Blanca Arce. Invitamos y agradecemos también especialmente cada una de las personas que estuvieron acá, hicieron un gran esfuerzo para este intercambio, al bailarín, al profesor Oscar, él es de Madrid, es bailarín de la compañía, ay, estabas aquí. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor, para evaluarnos, para darnos cursos. Muchas gracias por venir. Y quienes apostaron en nosotros también, recibimos de la Asociación Internauta y al vecino virtual, a su presidenta, quien coordinó todo para que pudiéramos estar nuevamente después de la presentación del mes de julio, la señora Luisa Pereira. Y aprovechamos también para saludar a toda la gente de Internauta que nos está siguiendo en vivo, que estamos transmitiendo en vivo todo el espectáculo. No solo para Europa, para América también. Y seguimos. Invitamos también especialmente al presidente de la Plataforma Intercultural de España, al señor Eduardo Bejar, que también estuvo con nosotros ayudándonos en las devoluciones. Y ahora invitamos también muy especialmente a quienes nos reciben. Ya somos más de 150 bailarines que han estado en estos últimos 5 años nada más, porque hace 10 que nos reciben, pero tuvimos un largo tiempo de preparación, así que un gran aplauso, y le invitamos a subir al señor Mariano Peña Álvarez, quien desde el 2007 recibe a las asociaciones. La subsecretaria, a Beatriz Benchón también, a subir al escenario, que nos reciben en su casa a todos los bailarines que han venido desde México a toda Sudamérica y también de Italia, de Suiza, de diversos países, de Holanda también. Y quiero invitar también
Esto es una cadena cultural, artística. Al señor, al periodista, al señor Francisco Ponce, que es quien desde que nos conocimos hace un... este año, creo que fue. Hace 2 horas. Ha apostado, nos ha acompañado siempre. Y eso es muy importante para todos los artistas. Como no puedo nombrar de a uno, pero sé que aquí atrás hay mucha gente que junto con Poesía del Mediterráneo hace muchísimos años que nos recibe. Muchas gracias también por estar a todos. Gracias de verdad. Gracias a las a señora Jasbia también. Y me faltó nombrar a la maestra y músico María Simón, que es presidenta de la Asociación de Intercambios Artísticos Internacionales y de la ONG Mujeres en Acción, que trabaja en Uruguay y en América, no solo por la parte cultural, sino también en muchos otros sectores que se necesitan, ¿verdad?, de las ONG. No quiero olvidarme de nadie, por eso miro tanto el papelito. Sí, eso sería buenísimo, porque estamos en colectividad, ¿verdad? Estamos todos, los poetas, así fue que empezó esta gran familia. Vengan más adelante, chicos, vengan, acérquense. Los poetas, los escritores, los músicos, nos hemos integrado todos. Le quería dar el micrófono a nuestras anfitrionas. Bueno, pues muy amable, primero por invitarme a subir y por darme el micrófono. Bueno, en primer lugar he hecho los deberes que me han encomendado y era que escribiera algo sobre cada uno de los números que hemos ido viendo. No sabría decir cuál ha sido más bonito, más vistoso, más elegante o más divertido. Ha sido fantástico, de verdad. Fijaros que estaba pensando que como me han gustado tanto y aquí hacemos tantas cosas culturales y festivales y de todo, pues no sé, estaba yo pensando en algún momento he de ponerme en contacto con ellos y naturalmente todo este espectáculo no, porque sería, pero algún número, si fuera posible, porque sería para integrarlos pues dentro de otro espectáculo. Pero bueno, lo vamos a hablar todo, ¿eh? Un saludo y hasta pronto. Hasta el día 17, creo, ¿no? Hasta el día 17 con otro tipo de gala, pero también hemos brindado este centro cultural. Bueno, a Luisa la conozco ya de mucho tiempo, he asistido a muchas cosas de las que ella... su asociación Liternauta hacen y siempre son un éxito, siempre hay mucha gente y se comenta y nos gusta. Y bueno, también tenemos que darle gracias, ¿verdad?, a la asociación andaluza de aquí, que siempre está dispuesta a participar en cuantos eventos, tanto, fijaros bien, nuestros amigos de Hispanoamérica como de cualquier otra entidad que le pida colaboración. Ha sido maravilloso. Un abrazo. De verdad, muchas gracias. Y todo esto es posible de parte nuestro también, no solo por las asociaciones culturales y civiles que nos apoyan, porque todo es hecho a pulmón, sino por la Confederación Interamericana en primer lugar, pero la Confederación Mundial de Profesionales de Danzas, que trabaja desde hace 30 años, que dirige el maestro Rodolfo Solmoirago y que es quien impulsó todas estas actividades y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Así que muchísimas gracias también a la gente del teatro, a los técnicos. Muchas gracias, de verdad, por haber compartido con nosotros. Sí, que la otra vez también nos acompañó para la gente que está filmando y que está pasando en vivo también todo el evento.